punto, 6 en punto. Live. ¿Cómo están todos? Gracias por dejarnos nuevamente llegar a sus hogares por medio de este gran canal llamado Instagram. Yo siempre soñé con tener un canal de televisión, la verdad, pensándolo. Y se cumplió mi sueño. Se cumplió mi sueño y a muchos más bajos costos puedo tener un canal de televisión. Así que si siempre soñaste con tener tu propio canal, por producir, por hacer magia con tu arte, esta es la oportunidad. Tienes a Instagram. Mira cómo todos se van conectando, cómo todos de todas partes del mundo nos vamos conectando, conociendo y compartiendo. Estos han sido días bien enriquecedores para las redes, porque es la única manera de poder estar juntos, aunque estemos cada uno por su casa. Gracias a todos los que ven también nuestros videos grabados, los que luego ven durante las 24 horas, los que van hasta YouTube, ven los videos y comentan, porque gracias a sus comentarios, gracias a todos esos views, es que nosotros vamos a seguir creciendo. Ha sido muy productivo todas estas entrevistas porque hemos tenido invitados espectaculares durante todo este tiempo. De hecho, quería ponerles una canción de mi invitado de hoy porque tengo un cantante espectacular, porque es venezolano, de paso radica en Panamá, está muy, muy famoso en Panamá. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de poderlo entrevistar el día de hoy porque una de sus fans o conocidas que lo siguen a él me escribió y me dijo, tú tienes que tenerlo en el... Ay, déjame hacer la conexión. Tú tienes que tenerlo contigo en tu live. A ver. Conexión con Geo, primero mi invitado de hoy. Geo, cantante. A ver, vamos a ver, por aquí viene... Aparece. ¡Yes! ¡Bienvenido! Ya estás más que conectado, Geo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Ahora bueno, sí, feliz. Un abrazo. Un abrazo. Feliz. Y bueno, déjame darte las gracias por acá. Un abrazo virtual. Voy a estar acá presentando mi música y mi talento, pues. Está lindo. Yo estoy buscando tu canción aquí en YouTube para que le suene. Y bueno, ya yo la tengo aquí lista, ya también. ¡Ah, también! ¡Claro! A ver, guerra de Miriteca, ¿quién la pone primero? A ver. ¡Prender! ¡Ahí vamos! Me pregunto ¿qué ha sido de tu vida, mi amor? Mi amor, hace como un año yo que no sé nada de ti. Tal vez tu corazón me olvidó y me preguntó qué pasaría si yo te veo, te besaría y tú qué harías, dime qué harías. Estoy llamándote a tu celular, si no contestas te voy a buscar, no te hagas la dura, que estoy queriendo la cordura. Bueno, ahí tiene un pedacito, pues. No, eso fue tremenda serenata, mejor de lo que yo. Sí, bueno, pero aquí te tengo la guitarra también para cantártela con la guitarra. Mejor de lo que yo había preparado. Bueno, pero antes que nos claro. Cuenten, vamos a hacerte tu presentación como se merece, porque aparte de que eres un compatriota venezolano, también eres del Zulia. Y yo soy maracucha y amo todo lo que tengas. ¿Eres maracucha? ¿En serio? No sabía que tú eras maracucha. Maracuchísima. Cuando vi que eras de Calima, dije, mira, mi Geo viene... Esto que corre sí. Por aquí, que es la misma sangre, claro que sí. Eso viene. Y culturalmente también, porque todos los zulianos, bueno, claro. Tenemos esa cosa especial de que somos completamente diferentes a toda Venezuela. Literal, a toda Venezuela, pues somos clase aparte, la República Independiente del Estado Zulia. Somos independientes. Ustedes nunca lo van a entender, y si usted es latinoamericano, lo que pudiera entender es que como son más o menos, no sé, los argentinos para toda Latinoamérica, o como es en una, o sea, de nuestra ciudad decimos que somos los mejores claro. De toda Venezuela. Es que en todos los países siempre hay un estado que es el que tiene este, digamos, este sentir jocoso de decir las cosas, pues entonces por lo menos acá en Panamá está Chiriquí, que... es como el estado Zulia, pues, digamos. Acá también los chiricanos, los que son de Chiriquí, dicen, mira, que, o sea, que son los máximos, que Chiriquí es como otro país aparte de Panamá, y me identifico mucho con ellos porque es como los zulianos, pues, como nosotros los zulianos. Así es, y así crecimos, y eso fue lo que nos enseñaron, y a mí me parece perfecto porque yo siempre lo voy a defender.
que Maracaibo, Maracaibo, lo demás es. Bueno, ya todos lo sabemos. Pero eso no lo vamos a decir aquí porque hay gente de Caracas, hay gente de Barcelona. No, verdad, mentira, mentira. Todos los venezolanos saben que yo los amo igual y que igual les tengo el mismo cariño, pero bueno, ellos también saben cómo somos los maracuchos, así que ellos no se ponen bravos. No te vayas a alterar por eso, hazme el favor y no te vayas a ir de nuestro live solamente porque dije que Maracaibo era lo mejor. No, pero Eso es verdad, eso es verdad. Eso ya mucha gente lo sabe. Ok, Geo primero. Mira, tú vienes, tú me tienes que contar a mí todo y me tienes que poner al día con tu carrera, porque todo lo que yo estaba leyendo en Google sobre ti, todos los comentarios que he visto de las entrevistas donde has ido y más ahora que estás lanzando este tema de Pretty Girl, me encantaría conocer esa historia porque la misma persona que me escribió y me habló de ti me dijo, mira, él cantaba en los autobuses aquí en Panamá. O sea, sí, claro. Un guerrero de la música y yo dije, yo tengo que conocerlo porque qué atrevido que eres, que todavía con todo lo que has logrado todavía te sigues reforzando en ese bonito comienzo porque estabas alegrándole la vida a un autobús entero que iba para su trabajo, para su casa y a cambiarles el día por medio de tu música, de tus letras, de tu talento también con tu guitarra. Cuéntame cómo fue eso. ¿Cuánto tiempo tienes en Panamá? Bueno, ahorita mismo estoy casi cumpliendo 4 años acá en Panamá. De verdad que estoy feliz porque Panamá para mí ha sido un país de oportunidades en todos los sentidos, un país que me ha permitido crecer, me abrió las puertas desde que llegué y la verdad que me siento que mi corazón también pertenece a Panamá. Y digamos que todo, yo siempre lo comento con mis compañeros, mis amigos panameños, muchas personas panameñas que me han apoyado en mi carrera. Le digo, hermano, si yo tengo la oportunidad de salir adelante, triunfar con la música, yo digo que también esto se lo merece Panamá, pues esto es de Panamá también, porque Panamá me abrió las puertas, me ha dado la oportunidad de conocer diferentes culturas, diferentes maneras de hacer las cosas. Digamos que realmente mi carrera musical está comenzando en Panamá. Y eso es algo que siempre voy a agradecer, pues a pesar de ser venezolano, creo que mi carrera musical o mi carrera artística es completamente de Panamá. Pero sí te gustaba y descubriste tu talento desde muchísimo antes en tu país, en Venezuela. Sí, claro, desde muy pequeño. ¿Cuándo te diste cuenta de que, ok, me encanta cantar, componer? Bueno, cuando estaba muy pequeño, tenía como 7 años, digamos, estaba muy pequeño, me gustaba cantar, pero música ranchera, fíjate. Me gustaba la música de Vicente Fernández, me gustaba la música. Y no, me daba mucha pena cantar en público, pero mis primos y la familia siempre me animaban a cantar en karaoke y todo eso. Y eso era para mí especial porque me hacía sentir que de alguna manera u otra la estaba haciendo bien, pero yo tenía que dar como ese paso, pues, romper con ese miedo. ¿Y empezaste a estudiar? ¿Hiciste algo que tenga que ver para poder aprender los instrumentos que sabes? ¿Cómo fue ese primer caminar como artista, sin que nadie te conociera, solamente sabiendo tú que sí iba a ser el talento de tu vida? Sí, bueno, comencé como todos venezolanos, tú sabes que en el estado Zulia hace mucho tiempo se hacían festivales de gaita, de grupos de gaita, donde hacían encuentros intercolegiales y los mejores grupos de gaita de los colegios participaban entre sí y bueno, elegían un ganador. Tuve la oportunidad de ganar muchos de esos festivales y ahí me di cuenta pues que eso era lo que me gustaba, cuando me montaban una tarima a cantar una sola gaita y que me viera mucha gente, eso me gustaba pues. Y yo dije, no, es por aquí, me gusta mucho y la verdad es algo que no cambio por nada. Cuando hiciste esa transición, ese cambio de Venezuela a Panamá, ¿lo hiciste con tu familia? ¿Lo hiciste solito? Bueno, estoy acá con mi esposa. Yo me vine, nosotros nos vinimos acá a Panamá siendo novios. De verdad, la idea fue de ella, de venir a Panamá. Yo no estaba convencido de venir a Panamá. Teníamos ya 4 años de relación como novios y ella me dijo, mira, que se quería venir a Panamá. Yo le dije, fíjate que yo acá estoy comenzando mi carrera en Venezuela, tenía un proyecto en el cual ya estaba como, digamos, estaba como encaminado en ciertas cosas y me daba como el temor, pues, de abandonar. Aparte de que sentía que había arriesgado mucho. Pero también estaba la relación de 4 años con ella. Entonces ella me dice que se venía a Panamá. Yo le dije, bueno, mira, fíjate, si te vas a Panamá, entonces la relación se termina porque yo no voy a tener una relación a distancia. Claro. Yo he visto muchos casos de gente que se va y que al país, que yo te envío, yo te vengo a buscar dentro de 6 meses y eso es mentira. Eso se quedan por allá y conocen otra gente. Eso y bueno, entonces ella me convenció, pues, me convenció de venir porque sabes que el tema del mercado musical en Venezuela es bastante rudo.
Y para nosotros los artistas independientes tenemos que invertir en nuestra música, tenemos que grabar videos, tenemos que hacer fotos, tenemos que pagar publicidad, tenemos que ir a la radio, ir a la televisión para que nos conozcan y todo eso tiene un costo. Y la verdad es que estaba bastante endeudado en Venezuela por el tema de pagar una fama que era de mentira, por lo menos en el estado Zulia, de donde yo soy. Y yo dije, bueno, ¿a dónde va a parar todo esto? ¿A seguirme endeudando? Después va a llegar un momento que no voy a tener dinero. Y es preferible irme a Panamá, entonces a buscar Pero nuevas nunca oportunidades. intentaste ir primero a la capital, ir primero a Caracas a tocar Y la puerta. fíjate que yo fui a Caracas y eso fue una de las cosas también que me motivó a venirme, porque eso fue comenzando el año 2016. Y en enero del 2016 tuve un casting en Venevisión, en el cual pasé dos filtros, el tercer filtro no quedé. Y que bueno, ya me sentía como mal. Después de que, mira, hay un casting en Televen, no sé qué, y no sé qué más. Fui al casting de Televen. Pasé dos filtros, el último filtro no lo pasé. Y que bueno. Después vienen y me dicen, mira, que están buscando un cantante para los adolescentes, la orquesta de los adolescentes, que no sé qué y tal. Fui a hacer el casting de los adolescentes. Cuando estoy haciendo el casting de los adolescentes, bueno, sentí que estaba ahí y todo lo demás. Me dijeron como que en 15 días hay una nueva prueba, viene el director, el otro que te va a hacer la prueba, y no sé qué. Al final no se dio nada y ya estaba como frustrado, ¿sabes? Tenía tres castings fallidos y sentía como que ya Venezuela no era por ahí, pues porque cada vez se ponía como más difícil la cosa en Venezuela. Entonces era como un poquito rudo. Yo dije, no, este es el momento, no tengo que seguir pensando y bueno, me tengo que ir a buscar otras oportunidades en otros lugares. Para tu novia fue perfecto porque después terminaron siendo Para ella fue esposos. perfecto, claro. Para ella fue perfecto y eso fue en cuestión de, te estoy hablando de cuestión de 15 días. En cuestión de 15 días yo tomé la decisión de venirme, ni mi familia sabía, nadie, eso fue una sorpresa para todo el mundo y que casi que 2 días antes, mañana me voy a Panamá y todo el mundo dije, wow. Entonces, ¿Tu familia sí. Todavía sigue allá en Cabimas o te los trajiste ya para Panamá? no, ahorita me acabo de traerles a mi hermana, mi papá y mi mamá aún están en Venezuela. Espero este año que ya de luego que se pase esta pandemia, así que se puedan venir a Panamá, aunque ellos no quieren, bueno, mi mamá no quiere. Quiere Sí, venir de ella tiene visita, toda pero no su ha venido. vida, sí, toda su vida ya Claro. en su ciudad y Entonces, te puedes imaginar. sí. Cuando llegas aquí a Panamá, ok, llegas a Panamá, empiezas a buscar trabajo, supongo, o sea, o estabas solamente dedicándote a la música, o Ya, vacías sí. entre música y trabajo, ¿cómo fue ese recibimiento de Panamá para ti? No, bueno, la verdad es que siempre, en Venezuela hacía música y aparte tuve la oportunidad de trabajar en un trabajo que no tenía nada que ver con la música. Y esa fue una etapa de mi vida que me frustró muchísimo, porque yo estudié, aparte de esto, estudié ingeniería industrial en una carrera que abandoné al noveno semestre. Te puedes imaginar, me falta solamente presentar la tesis y las pasantías de la carrera para ser ingeniero. Y aparte de eso, hice un curso de mecánica de motores diésel, que no tiene nada que ver con la música. Bueno, pero Entonces ese puede estuve ser como haciendo. el hobby también. Sí, exacto. Estuve trabajando en esa parte haciendo un curso de mecánica de motores diésel. Después, cuando me tocó trabajar de eso, yo me sentí. Eso fue como que la mayor frustración, que una de las mayores frustraciones que he tenido. Y duré como, no sé, como 6 meses trabajando. Y dije, no, fíjate que esto no es lo mío, no puedo trabajar en algo pues no por denigrar ningún trabajo, ni ninguna, no sé, ninguna carrera, pero esto no es lo mío. Este espacio al que realmente sí quiero hacer esto, y yo me voy por lo mío, pues. Entonces, cuando me vine a Panamá, me vine con esa mentalidad. Yo dije, no, si yo se lo dije a ella también, mira que si yo me voy a Panamá, yo quiero ser cantante. Yo no sé si voy a pegar dentro de 20, dentro de 10 años, dentro de 2 meses, no lo sé. Esto es una carrera incierta, pues. El mundo artístico es bastante rudo. Y si tú me aceptas así, bueno, yo me voy a Panamá contigo, yo voy a buscar qué hacer, pero cantando. Voy a cantar en un restaurante, voy a cantar en una plaza, voy a cantar debajo de un puente, donde sea, pero voy a cantar. Y bueno, así fue. Pues ya hoy en día, gracias a Dios, casi estamos por 8 años de relación, 3 años de casados. Y la verdad que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil, pues. Y en el camino no han tenido bebés todavía, porque tanto tiempo juntos. Fíjate que no, todavía no, porque ella quiere ser actriz, aunque no ha dado el paso. Yo la he estado apoyando en ciertas cosas y la verdad es que considero que tiene talento, pero tiene todavía como ese temor de muchas cosas. Y yo considero que todavía faltan muchas cosas por recorrer en mi carrera. Entonces, quiero quemar todas las etapas, porque sé que un bebé es una responsabilidad. Entonces, ya luego va a venir esa responsabilidad, pero en el tiempo perfecto. Pues ahorita yo creo que mi bebé es mi carrera.
mi música y hay que dedicarle tiempo hasta que ese bebé crezca. Y empiezas tú a componer, tú misma escribes tus canciones, Sí. empezaste a crear tu propia música, tu propio estilo, te vas por lo urbano, ¿cómo decides de venir a cantar ranchera a hacer ahora? Sí, bueno, sí, la verdad es que desde que yo la conocí a ella, yo escribía canciones desde muy niño, como desde los 12 años más o menos. Pero desde que la conocí a ella, como que me gustó más el tema de escribir canciones y hacer todo esto, entonces comencé a escribir canciones y todo lo demás. Hace muy poco estuve, así que un curso intensivo con un productor súper conocido que se llama Master Chris, productor de Chris y Ángel, de Jowell y Randy, ha sido productor de muchos artistas como Alquilados, etcétera. Y él me dio la oportunidad de escribir para comenzar a trabajar con él y comenzar a ver si existen posibilidades de vender mi música a otros artistas. Entonces, Como eso para mí ha compositor sido, también. exacto, como compositor. Y eso para mí ha sido una experiencia increíble porque eso despertó en mí como una sed diferente de escribir, no solamente lo que a mí me gusta, sino lo que la gente quiere escuchar. Y estoy ahí todavía, pues en ese proceso de aprendizaje. Pero lo has ido adaptando entonces a tus propias canciones. Sí, Porque esa claro. Prayer Girl es tuya, Sí, es mía. es letra tuya y todo. Ok, cuando llegas y decides, voy a cantar donde sea, así sea, debajo de un puente, literal lo hiciste realidad, porque todo lo que está escrito en la prensa sobre ti allá en Panamá dice, él empezó cantando en los autobuses, o sea, Sí. te montabas en el autobús que ibas a dónde, a buscar trabajo y aprovechabas y cantabas en el mismo autobús, pedías permiso al dueño y lo No, apoyabas. mira. Sí, te cuento esa anécdota. Lo que pasa es que, bueno, yo antes de venir, yo creo mucho en que cuando oras y le pides a Dios la cosa, creyendo que Dios te va a dar la oportunidad, las puertas se abren, pues. Entonces yo vine creyendo que Dios me iba a dar la oportunidad de cantar. Cuando llego acá, nosotros llegamos exactamente un domingo, me acuerdo, un domingo 12 de junio. Y bueno, ese día descansamos. El mismo día te cuento que me quería ir, porque era una realidad completamente a lo que yo me imaginaba, pues. Yo llegué durmiendo en una habitación súper pequeña, en una cama individual con ella, y los dos veníamos no de ser millonarios ni de tener Pero de lujo, comodidad. pero de estar tranquilos, pues, digamos, en nuestra zona de confort. Entonces, llegar aquí y encontrarte con otra realidad, es rudo, más para dos jóvenes, que están comenzando a experimentar este tema de la convivencia y de hacer un hogar y todo lo demás. Entonces, bueno, yo llegué, eso fue un domingo, recuerdo, al otro día, el lunes, salimos a entregar las hojas de vida, pero primero fuimos a un cyber a ver qué tal. Entonces yo la acompañé a ella a imprimir sus hojas de vida, su currículum y todo lo demás. Mientras que estoy en el cyber, escucho música en vivo. Y yo, coño, esto es música. Yo pero buscando por todos lados para ver dónde era la música, hasta que llegué como en un mini centro comercial donde habían varios restaurantes, y en uno de los restaurantes había música en vivo. Ahí conocí unos venezolanos, un grupo de venezolanos maracuchos que estaban cantando en ese restaurante. Yo, como todo venezolano, salí, yo llego, mi hermano, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Geo Primera, mucho gusto, yo soy cantante. Entonces ellos me dicen, ay, ¿qué cantas tú? Yo digo, no, yo canto de todo un poco. Bueno, canta una salsa, canta esto, canta aquello. Me pusieron a cantar de todo y me dice, mira, fíjate que es tu día de suerte porque necesitamos un cantante. Oh Y my yo, coño. God. Eso fue una bendición de Dios, de verdad que sí. Entonces ellos me dicen, yo le digo, ah, pero ¿cómo es esta vaina? Yo no entiendo, no sé cómo es el tema del pago. Y me dicen, bueno, tú vas a trabajar con nosotros los jueves, viernes y sábado, cantando fijo en este restaurante, de 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Tienes que cantar de todo, bolero, música en inglés, baladas, pop y todo lo demás, menos reggaetón. Porque era un restaurante contemporáneo donde había música, más que todo era para amenizar, ¿sabes? Donde la gente va a conversar y todo lo demás. Y bueno, tuve la oportunidad de una vez de comenzar a trabajar con ellos. Eso fue la primera semana de una vez trabajando con ellos. Luego de 6 meses trabajando con ellos ahí, el restaurante cerró y me quedé varado en la calle, pues. Eso fue para mí un proceso bastante difícil porque en ese tiempo mi esposa todavía no tenía trabajo y yo era el único que estaba trabajando. Y ahí conocí otros venezolanos que ellos sí cantaban en la calle y ellos fueron los que me dijeron, mira, te puedes montar en los buses o te puedes montar a cantar en la plaza, en un lugar de acá que se llama Casco Antiguo, que es como una zona muy turística y muy reconocida de Panamá. Y la verdad a mí me daba mucho temor, aparte de que fue un golpe muy, muy duro para mi ego, porque yo venía
hacer música en Venezuela de otra manera, entonces venir acá a cantar por propina o por limosna, como le dice la gente, fue Sí. bastante rudo, pero me tocó poner los pies sobre la tierra y darme cuenta de que somos los mismos, de que no porque yo cante bonito y el otro no, yo soy más que él, de que Dios nos bendice a todos y que esto es temporal, es lo más importante, creer que esto es temporal y que tú vas a un nivel mejor en el tiempo perfecto. Y que, bueno, que Dios abrirá las puertas. Entonces me tocó a aprender eso, por supuesto, y aceptarlo en mi vida para que no me cayera como muy duro y caer en depresión ni nada de esto. Sin embargo, fue bastante duro, no te miento. Montarme en un autobús donde tenía que cantar y la ¿Y gente qué no. cantaste la primera vez? ¿Recuerdas así Bueno, como la primera que... vez canté Venezuela y fue rudo porque había muchos venezolanos, ¿verdad?, que estaban en el metrobús y me apoyaban y aplaudían y se emocionaban. Pero cuando habían personas que no eran venezolanas, no les gustaba porque no conocían la canción tampoco y ponían cara como que, coño, les molestaba. De hecho, muchas veces muchas personas me decían que vete para tu país, dejen de joder, estamos cansados de los venezolanos, cosas así que te hacen sentir, coño, te hacen sentir mal, pero uno tiene que salir adelante, como sea, porque aceptar que esto no es fácil. Sí. ¿Cuánto tiempo duraste haciendo eso en los autobuses, por ejemplo? Uf, fíjate que duré como casi 2 años. Sí, casi 2 años. Bastante tiempo. Sí, bueno, al principio lo hice por necesidad y luego lo hice porque realmente me llenaba, pues. Me llenaba como persona, me ayudaba a mantener los pies sobre la tierra. Porque, por ejemplo, el año pasado lancé este tema, como lo acabas de ver, Pretty Girl, que es una canción que está brutal. Tuve la oportunidad de hacer su video oficial y todo lo demás, pero. Como te lo dije ahorita, soy un artista independiente que tiene que invertir en su música, en su publicidad, en las plataformas, en todo lo demás. Entonces no me daba la base y era como que decidir si quiere ser uno más del montón, lanzar una canción para que nada más la escuchen dos personas o salir a cantar en los metrobuses y le inviertes a tu música, pues. Entonces yo dije, bueno, vamos a verlo así. Vamos a salir a cantar en los metrobuses para grabar mis canciones, para grabar mis videos, para hacerme mis fotos, para invertir en mis redes sociales. Y así fue. No lo vi como algo que me estaba restando, sino como algo que realmente me estaba sumando y aportando cosas positivas a mi carrera. Y hasta el sol de hoy creo que no me arrepiento. Siempre le digo a la gente eso. La mejor tarima o el mejor escenario donde yo me he montado es los Metrobuses de Panamá. Y si mañana tengo que hacerlo, lo hago, pues, porque es algo que a mí realmente me ha enseñado muchísimo. ¡Wow! Se me paran los pelos. Cuando estabas haciendo eso en los autobuses, que, o sea, ya buscabas que animarle el día a la gente que estaba en el autobús, ya pasó a Sí. ser parte de querer de verdad llevar un show y te imaginabas estando en tarima gigante En o la algo así. tarima cantando, exacto. Y fue, era muy bonito porque muchas veces, como te digo, muchas veces cantaba Venezuela porque me hacía como conectar con ese sentimiento de querer regresar a mi tierra, porque como todo artista quiere triunfar en su tierra. Yo quiero regresar a Venezuela y mostrar mi música y poder contar con el apoyo de mi gente. Entonces, yo me imaginaba eso. Yo decía, cuando yo vaya a Venezuela, que la gente sepa que yo salí de aquí y que esto me llenó bastante, que me enseñó. Entonces, aparte de todo esto, nosotros no solamente me metí en el papel de cantante que quiere ser escuchado, sino también el del inmigrante que está trabajando todos los días por su sueño, que tiene que enviarle plata a su familia que está en Venezuela, pagar el alquiler, comprar comida y todo lo demás. Entonces yo decía, coño, es bonito cuando tú te encuentras con una persona y esa persona es como un pedacito de tu país. Entonces tú recuerdas muchas cosas bonitas y te conectas en ese momento con Venezuela. Entonces yo digamos que servía como esa conexión para esas personas. Cuando cantaba Venezuela veía mucha gente llorar y eso me llenaba y me ponía un nudo en la garganta también porque me llenaba bastante, pues entonces me gustó mucho esa experiencia por eso, pues sentía que era como un pedacito de Venezuela para cada vez una de esas personas que iban de repente preocupados por el alquiler, por la comida, por la familia de Venezuela, y así. Cuando piensas en eso, te diste cuenta ya que eso es parte de tu historia y del éxito que vas a tener, porque todavía vienen muchas cosas grandes para ti. Sí, bueno, yo ahorita me siento igual, como te digo, comenzando. Esto para mí es una puerta que apenas se está abriendo.
Considero que esa puerta, para que se siga abriendo, yo tengo que seguir trabajando y tengo que seguir sumando cosas positivas para que la gente vea que esto es real. Y bueno, considero que todo lo que es positivo para mi carrera, aparte de esta historia, que muchos lo ven como que, ay, que quiere dar lástima y no sé qué, y cosas así. La verdad es que yo no comento nada de eso, ni le digo nada a la gente, porque cada quien tiene libre albedrío de pensar como quiere, pero realmente no es en el son donde yo voy, pues. Tampoco critico a la gente que señala, porque es como que lo que tú dices de las personas, que las personas son, es porque eso es lo que está dentro de ti. Entonces, por eso yo no digo nada. Pero sí demuestro que realmente no es para dar lástima, sino para salir adelante. Para nada, que a mí no me da lástima Exacto. para nada, más bien es un orgullo demasiado grande que es tu historia, o sea, eso es parte de lo que Claro, viviste. claro que sí. Y que eres un arriesgado y eres un atrevido y eres una persona demasiado luchadora que no te importa montarte un autobús si es necesario para ir a llevar tu música y entretener a la gente. Geo, estoy segura que muchas de las veces que cantaste tanto Venezuela como cuando cantabas otros temas en esos autobuses, tú le estabas alegrando la vida a las personas. A lo mejor no todos te lo decían con su mirada, pero no hay nada que levante más al espíritu y que te cambie el día como la música. O sea, si tú lo Igual, estabas claro. haciendo, créeme que estabas transformando la vida de todas las personas que estaban en ese autobús y que te estaban escuchando. Y por eso me encantó tu historia, porque dije, wow, él se ganó su propio, tú te ganaste tu propia historia con todo eso que viviste, porque eso va a ser para el resto de la vida y va a ser una experiencia Claro. que a lo mejor en el futuro lo hagas hasta porque te guste o porque quieras ir a animar un autobús o porque Claro. quieras ir a animar a toda esa gente. Y cómo usaste todo eso también para invertirle a tu carrera, porque sí, hay muchos que quieren ser cantantes, que quieren ser artistas, que quieren hacer muchas cosas, pero no quieren tocar puertas, no quieren invertir dinero, no quieren Ese es el gastarse. detalle, que creen que todo, es que hay un, digamos, una cara falsa de lo que es el medio artístico para muchas personas. Hay gente que cree que todo cae del cielo. Yo ahorita acabo de lanzar una canción con un artista colombiano que se llama Pipe Calderón, que es un Pipe, artista ajá. súper, y para mí es un sueño hecho realidad porque lo admiro desde que estaba muy pequeño. Y mucha gente cree que para que ya esto es como que, wow, ya estás en el top porque grabaste una canción con Pipe Calderón. No, estoy dando un paso más. Estoy súper agradecido con Pipe porque este tipo es un apoyo real. Realmente Pipe Calderón es una persona humilde que me quito el sombrero y siempre lo voy a decir delante de quien sea porque realmente es un artista, más que un artista, es una persona increíble. De verdad que Pipe Calderón es una persona que me ha dejado una enseñanza magistral, pero esto para mí, como te digo, es el comienzo. Estoy abriendo una puerta que él mismo lo dijo en un live cuando dio como a conocer la noticia de que me iba a apoyar grabando un tema conmigo. Había personas que le estaban diciendo, ¿por qué grabas con un venezolano y no con un colombiano? Por ejemplo, que tú eres de Colombia. Él habló del tema de que no tiene que ver la nacionalidad, sino que realmente lo que él valora en mí como persona o como artista, y eso es lo importante. Entonces, yo creo que acá en este tema lo importante no es grabar con alguien grande, porque tú puedes grabar con el que quieras, pues, pero al final nadie es más grande que Dios, para comenzar por ahí. Y así como las cosas suben, bajan. Entonces, lo importante es mantener los pies sobre la tierra, pero la mirada en el cielo para ver hasta dónde llega. ¿Cuántos años tienes tú ahora? Voy a cumplir 27. Ah, pero eres un bebé, ahora es que te Sí. falta. Acuérdate, vida, y tu carrera está empezando, ahora es que viene Estoy talento comenzando. y triunfo para ti. Ok, tú me puedes regalar un poquito de la canción de Venezuela para todos los que nos van a ver Claro. grabado, todos los que venezolanos que nos ven del mundo entero, ya luego estas 24 horas todo grabado. Claro que sí, mira. Me montaba en el Metrobús y les cantaba un pedacito que dice, llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Y llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva,
Y ahí vi volcán al andar, dejó mi estela, el rumor del llano, una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Y te las cantaba así a capela. Usted tiene un vocerrón. Gracias, gracias. Un vocerrón, demasiado lindo, de verdad. Gracias por darnos tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Por compartirnos tu historia, porque no te dé pena de contarla todas las veces que la tengas que contar. No, no, no. Más bien va a enaltecer toda tu carrera y todo lo que has logrado y lo que has hecho. ¿Piensas quedarte a vivir en Panamá? ¿Quieres volver? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué has pensado? Fíjate que no. Ahorita mismo estoy terminando ya de renovar mis documentos acá en Panamá. Sí quiero regresar a Panamá, pero ahorita mis planes está irme un tiempo a Medellín para poder trabajar en la promoción de este tema que acabo de lanzar con Pipe Calderón, que se llama Cuéntame. Ya está en todas las plataformas digitales. Y bueno, la meta es llegar allá hasta los Estados Unidos, pero llegar haciendo música igual que acá en Panamá, llegar bien. Y bueno, digamos que todo es como un proceso en el cual hay que tener paciencia y hay que seguir paso por paso. A lo mejor ella también, bueno, te vas a conectar siempre con gente también del mismo medio y artistas y otros cantantes y se presentan nuevas oportunidades o Claro. nuevas alianzas ahí con cantantes. ¿Con quién, por ejemplo, te gustaría tener un tema? Bueno, fíjate, de acá de Panamá me encantaría grabar con Joy Montana, porque es un artista que también admiro desde hace mucho talento, desde hace mucho tiempo tiene mucho talento. Joy Montana, Sesh, Flex, Niga, The Lover, también me gusta mucho su música. Y de Colombia, bueno, imagínate, Sebastián Yatra, está Pipe Calderón, está Raycon, me gustaría grabar un tema con Raycon, con el mismo J Balvin, por supuesto, también, y con otros artistas, pues, a nivel internacional. Y se va a dar porque si eso es lo que tú tienes en tu cabeza, las puertas y todo se va a abrir para ti, porque eso es lo que realmente estás soñando y quieres hacer. Déjame Amén. Contarte que aquí en Nueva York tienes un estudio, que es el mejor estudio de donde se hace música aquí en Nueva York. ¿Cuál es? Está ¿cuál es? A tu cuéntame. Disposición, y acaba de escribir el dueño de ese estudio que está allí, conectado, claro que sí. Marco Silva. Marco aquí, bueno, es mi salvavidas de todos mis eventos aquí en Nueva York, porque él me ayuda bueno. con todo. Desde sonido, todo, y ahora aquí me está enseñando también a mezclar, porque voy a hacerlo para un personaje de una película, y sería ideal también que wow, felicidades. Compartir con todo el talento latino acá. Cuando vengas, nosotros te promovemos claro que exactamente sí. y te movemos a hacer todos los eventos aquí para que nos cantes en todos lados, eso no lo dudes. Perfecto, perfecto. Toda la promoción posible de poderte brindar la oportunidad que te des también a conocer por estos lados. Voy a ver de qué manera puedo conectarte también con mi PR de Venezuela, el que me hace siempre prensa ya, porque es muy bueno que puedas invertir también en eso para que hagas tu buena campaña, para que Venezuela, independientemente de que no estés allá, estés nombrándote en todos los medios y se estén enterando de todas las cositas que vas haciendo, porque eso siempre claro que sí. ayuda a tu carrera y es prensa que sí, sale en nuestro país, pero ahora todo es digital, o sea que sale en el mundo entero. En el mundo entero, eso sí es verdad. Que promocione en las redes, lo va a hacer en el mundo entero. Para mí es un honor poder de verdad servir en tu carrera y saber que gracias, eres gracias. Talento de los nuestros, y si eres zuliano más todavía. Ahí se nos salió, bueno. Pero bueno, muchas gracias, de verdad que sí, yo también te doy las gracias y deseo que Dios te siga bendiciendo y que te abra muchas más puertas de éxito y grandes cosas y oportunidades para tu carrera, porque de verdad que admiro mucho también tu talento y tu trabajo. Cuando publiqué, te cuento una anécdota, cuando publiqué que me ibas a entrevistar, mucha gente me escribió que ¡wow, la protagonista de novela, no sé qué! Mucha gente que te la recuerda por ese proyecto, la maracucha, y bueno, es bonito pues que la gente te siga recordando de esa manera, como tú dices, independientemente de que no estés en Venezuela, el cariño está ahí intacto, y eso es lo importante, pues. No, y que lo más bonito es lo que estás haciendo, tu talento claro.
está siendo en representación de nuestro país, de nuestra cultura. Mientras más tú brilles y triunfes internacionalmente, estás enalteciendo también nuestra tierra, nuestros valores, nuestra cultura. O sea, que independientemente, a lo mejor un día sí vas a tener que volver a Venezuela, pero solo de vacaciones y a comer arepa, pero lo claro, demás... Claro, a comer arepa, pero también empanadas, manducas, patacones. Lo demás te va a tocar salir al mundo entero a llevar tu voz, porque ese es tu talento y eso es lo que te gusta. Y si estás más que claro con eso, todas las puertas se te van a abrir. Ya tienes a tu disposición todo lo que te ofrecí. Gracias, queremos, muchas gracias. La verdad, te deseamos lo mejor del mundo, que brille en tu carrera, que brille con tu música, con todo lo que vayas a hacer en Medellín. Eso amén. Sí, si usted llega a ver a Maluma, usted me lo saluda de mi parte. Claro, claro que sí. Bueno, también ahí está la meta también, llegar a poder hacer música para Maluma, ya sea componiendo para él o grabando con él. Y bueno, eso, usted escríbalo así frente a su cama todos los días, visualícelo y suéñelo, porque se te va a cumplir. Eso se te va a dar, no hay sueño imposible para todo el que... Tú eres ejemplo de eso, ya tú lo lograste, ya amén, tú amén. Lo estás haciendo, ya tú has visto todos los pasos, pero no te desesperes, eres demasiado joven, ahora es que viene camino y carrera para ti, o sea, tienes toda una vida por delante para triunfar. Cuando yo tenía 20 años, que fue cuando hice Protagonista, yo juraba que ese era el fin del mundo, que hasta allí iba a llegar todo, y allí apenas empezaba mi vida. Ahí empezaba tu carrera. Que eso era lo único grandioso que iba a vivir en mi vida, y luego viví 10.000 cosas más que yo ni siquiera me imaginaba. Así que enfócate en todas las cosas que quieras lograr, porque esas las vas a ver hecha realidad. Ahora sí, me tienes que cantar tu canción nueva, porque no nos podemos... Claro que sí, claro. Bueno, vamos a cantarle aquí un pedacito de Cuéntame, que es la canción con Pipe Calderón, y ya está en todas las plataformas digitales, y ya a finales de este mes sale el video oficial, dice así, Cuéntame. ¿Dónde vamos a conseguirla? YouTube y en todas las plataformas digitales estoy como @soygeoprimera. Ahí me pueden encontrar Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube. En todos lados estoy como Soy Geo Primera. Okay. Dice: y cuéntame cómo ha sido tu vida sin mí, sin mí. Entiende que yo no he podido vivir sin ti, sin ti. Quiero bailar otra vez, otra vez, otra vez, otra vez contigo. Quiero bailar otra vez, otra vez, otra vez, otra vez contigo. Geo, ¿tu nombre artístico? ¿Eso salió de dónde? ¿De dónde decidiste? Bueno, mi nombre es Geomar Primera y le quité el mar, solamente es la geografía, porque es lo que quiero conquistar. Y bueno, Geo, ahí estoy. Para la gente, es más fácil de aprender. Súper, súper pegajosito y fácil para recordarlo. Geo Primera, soy Geo Primera, para que lo sigan en sus redes sociales, búsquenlo en todas las plataformas digitales, compren su canción. Como claro que sí. Que él ve, dele el views y like a su material. Si usted es venezolano, más todavía, vaya y hágalo y apoye también talento venezolano. Gracias, mi amor, por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a ti, que Dios te bendiga. Felicítame a tu esposa por haber tomado la decisión de haberse movido de su comodidad a dormir en un cuartito. Y la felicito porque también ella también estaba orgullosa de ti cuando tú ibas y trabajabas y te montabas en los autobuses a cantar. Así claro, que, yo todos los días le digo que apenas es el comienzo, ya tú vas a ver que cuando yo esté ya en las grandes ligas, esto va a ser la recompensa para ti, va a ser grande, porque la verdad que se ha comido todas las verdes, pues entonces se tiene que comer las maduras también. Eso es, me encanta, tan bello. Bueno, mi vida, para beneficio que nos quede grabado en estos 24 horas, luego lo tendremos también en YouTube. Gracias. Por 24 horas, haré todo lo posible por promocionar tu talento para que... Gracias, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y bueno, gracias a ti. Todos los venezolanos y todos los que se conectaron y nos dejaron tantos mensajitos de amor. Gracias. Tan bello.